como perfectamente cuadra con lo que nos ha dicho Helen White, pero además con lo que apareció en esas famosas cartas de Imbo. ¿La recordáis? Pues vamos a hacer un poco de extracción del texto. La Iglesia en América, amigo y aliado de Israel. Es curioso, la Iglesia cristiana de Estados Unidos, protestantes, amigos y aliados de Israel. ¿Por qué todo esto? ¿Está la Iglesia en América sólidamente detrás de Israel? Nos dice, una reunión reciente de líderes cristianos ofrece gran esperanza. Nos habla de cómo se iban a encontrar toda esta gente en cierto sitio. Y vamos a ir viendo un dato interesante. Durante esta convocación histórica se busca un día para todos, para celebrar conjuntos y pedir un día de fiesta recordando los 10 mandamientos. Fijaros que dice aquí. Oyeron un mensaje que ha ido en gran parte inadvertido en muchos sectores del reino cristiano y que es incluso contrario a los dogmas y a las doctrinas que son enseñadas en muchas iglesias del sur de América. El mensaje era que la Iglesia debe ayudar y apoyar a Israel y a la gente judía y que CUFI, que son las siglas de esta organización, fue formada para ese propósito solamente. Fueron dichos que las agendas personales no serían una parte de este esfuerzo especial y que incluso las metas tales como esfuerzos de la vida favorable y de las misiones, el incluir y especialmente esos centrados, bueno, es que es traducción del inglés directa por ordenador, ¿eh? En convertir a los judíos a la fe cristiana, no tendrían lugar en CUFI. Os voy a hacer un poco de resumen en general. Esta gente está trabajando desde el mundo protestante en Estados Unidos para apoyar Israel con un propósito. Ellos dicen, Israel es el pueblo elegido de Dios, pase lo que pase, y hayan hecho lo que hayan hecho. Y que según interpretación de sus profecías, ellos dicen, y esto hablamos ya algo en las conferencias, los judíos deben volver a su tierra. Y entonces va a aparecer el Mesías y todos juntos, convertidos al cristianismo, van a adorar en un sitio.